Overdrive Media te necesita. Si estás escuchando esto, es porque realmente gustas de nuestro contenido. Así, de este modo, apreciamos mucho tu preferencia. Sin embargo, los últimos meses han sido complicados para el staff de OM. Los estragos de la vida de adulto, las deudas, el poco tiempo libre, nos han orillado a un momento de crisis. Nuestro contenido es primordialmente por amor al arte. Pero créeme, sin ese incentivo extra, lo hace cada vez más complicado. Te invitamos a apoyarnos a la dirección patreon.com/overdrivemedia. Ayúdanos a mantener vivo este sueño y que de ser solo 2 años de proyecto, sean muchos más. ¡Que disfrutes tu podcast! Mira, no hay reta, le voy a echar una pinche. Noticias, reseñas, opiniones, estrategias y mucha sal. Todo lo que necesitas saber del fascinante mundo del juego de peleas. ¿Qué? ¿Ya se los olvidó el pinche Kusoge? Llevando los salti de los juegos de pelea a todo el mundo, un podcast a la vez. Solo en SaltiCast. Bienvenidos todos al SaltiCast, el podcast fascinante de juegos de pelea, como ahí lo decía el necio en el intro. Pero bueno, ya estamos en el primer podcast del año. Así es, SaltiCast 2018. Decidimos ser más constantes, así que vamos a grabar ahorita. Va a ser un programa muy corto, pero pues igual estamos intentando mejorar y ser más constantes y todas esas cosas buenas. Así, ya vamos a presentarnos. Yo soy su host, Sebas, el editor. Y conmigo se encuentran estas personas, mis amigos, compañeros del trabajo. Bueno, no del trabajo, pero del podcast. Comenzando con Gongo. ¿Qué onda, Sebas? ¿Cómo están todos los que nos escuchan en vivo? Soy 4 de enero del 2018, el primer SaltiCast del 2018, ya empezando el año con el pie derecho, como dirían por ahí, y pues intentando mejorar y tener SaltiCast más seguido, y pues estamos aquí para hablar semanalmente, y estamos aquí para hablar del juego de peleas y pues unas cuantas noticias que se han venido dando. Ya ven que enero viene fuerte con esto de Dragon Ball FighterZ. Entonces, pues, a darle que es mole de olla, cabrón. Bien, y también se encuentra con nosotros de los inmamables, les, el Core. Qué rollo, nada, pues ya 2018. No tantas noticias, pero sí vende con las poquitas que hay, sí vamos a hacer una buena discusión. Se vienen cosas buenas para este año. También para el podcast. Entonces, ¡qué es buena! Yo espero empezar con el pie derecho, o sea, un pie de año para todos. Estén lo suficientemente sobrios algunos, o mínimo que estén lo suficientemente. Que no estén tan deprimidos para después de entrar al trabajo y pues que le quieran entrar al maravilloso mundo de los juegos de peleas de mano del SaltiCast. Pues nada, aquí listo. Para empezar. ¿Es todo? Sí, bien. Sí. La verga. Perdón, no. Parecía que ibas a decir otra cosa, pero bueno, No. Ahí está. Ahorita me salto. No, tú tranquilo. Ah, bueno, okay. Bien. Y también tenemos al necio Adrián Quirarte. ¿Qué tal, Sebas? ¿Qué tal, gente? Estamos aquí de vuelta. Empezando con el pie derecho. Oh, qué la verga. Estando aquí todos listos. Porque soy zurdo. Oh, qué horror. En realidad. Está... Bueno, pinche vato siniestro, no mames. Entonces, es correcto, tipo siniestro. Lo bueno es que estamos aquí de regreso. Enero es un mes fuertísimo porque vienen Dissidia, viene Dragon Ball FighterZ, viene Arcade Edition. Ah, yo pensé que la Dissidia, dije, no mames, la de grabar es fuerte, la de grabar es fuerte, pero mira, aquí estamos aún así, listos para hablar sobre esto. Igual, como dicen, no hay muchas noticias, pero la idea es venir a ser constantes, es darles más podcast, más contenido, empezar fuerte el año, y pues sobre todo, venir a hacer esta típica discusión que les encanta a ustedes que escuchan este podcast grabado. Muy bien. No, pero como quiera vamos a hablar de demasiadas cosas, de muchas cosas.
por la última de las noticias que tenemos aquí en la escaleta, que ustedes no pueden ver, pero van a ver después. Bien, vámonos a... No, apenas que me doy cuenta que hay escaleta y escondes cosas, chingón. No, pues ya. Cortinilla, actívate. No te creas. Sonic News. Las noticias del mundo de los juegos de peleas. Sonic Boom. De distancia. Sonic News. Pero bueno, y en Sonic News, ¿qué tenemos en Sonic News? Tenemos el regreso de esta compañía que pensamos que había muerto. Pero hoy, 4 de enero del 2018, hizo un video donde dice: estamos de vuelta en el juego. Con música muy dramática. Estamos hablando de Mad Catz, creadores del TE y SE Arcade Stick. Fue muy popular cuando salió Street Fighter 4, no sé si lo recuerdan. Claro, sí. Yo tengo el mío ahí. También tengo el mío. Así es. Esta compañía el año pasado se declaró en bancarrota, pero hoy está de vuelta. Hizo un tráiler aquí donde se materializa un mouse y keyboard en esta fábrica que no tiene nada. Es un almacén, ¿no? Como una, sí. Es como una oficina así, almacén raro. Es una bodega. Según eso, originalmente donde estaban. Y también están Brochas con nosotros. Ya terminaste de jugar Guilty Gear. Los de marcas. Preséntate. Hola amigos, yo soy el Breach. Anteriormente yo vivía aquí en el Saltiga cuando podía jugar juegos de pelea online. ¿Ya llegó el modem o todavía no? Ni madre. Pero bueno, está bien. Dijo que iba a ir por cigarros. Sí. Oye, no es por nada, disculpa por interrumpirte, Brochas, pero estoy viendo el trailer, güey, no mames. Ese pinche mouse está más verga que varios carros que he visto que anuncian. Le pegó una chinga al batimóvil de Batman, ese pinche mouse. Pelada, güey, no mames, pinche mouse está de risísimo, güey. Ya me veo trepado en ese mouse. Veo mi mano derecha trepada. Trepada, como si fuera moto. Ese batimóvil de Nolan le viene guango al mouse ese. No, ya me veo así con todo mi mal del túnel carpiano ahí arriba de ese mouse. Vamos a partirle la madre a mis articulaciones, chingue su madre. Tenía esto para hacer grind en las orillas de tu escritorio y todo el pedo. Ah, huevo, güey, para sacar ese pinche colchoncito de 2X lag que tengo guardado, güey, no, está. Por madres. Que curiosamente lo más raro de este trailer, que a mucha gente, ¿no?, la volvió loca cuando lo vimos. O por lo menos que nos emocionó un poquito y dijimos: ah, mira, nomás le duró un año muerto a Mad Catz. Es como en los cómics, nomás duras un año muerto y luego te reviven el año que sigue. Uh-huh. Y ahorita no hay ni un stick. Es lo curioso, no hay ni un stick. Reestructurado, ¿no? Yo imagino que se fueron a bancarrota, se reestructuraron, llegó alguien y pagó y dijo eso, sí. Eso de los pinches rock bands y eso de los pinches juegos de putazos no deja. Deja partirle la madre a las articulaciones de los gamers, así que vamos a sacar periféricos para los oídos y para las manos, y se acabó el pedo, ¿no? Teclados, mouse. Que igual lo que pueden seguir haciendo es seguir vendiendo la T2, la Tournament Edition 2, que es la última que estaba, o la Tournament Edition 2 Plus, esas dos las pueden volver a vender, porque subieron mucho de precio, están exorbitantemente caras. Por eso subieron de precio. Saca los arcade stick de Street Fighter 4 que nos sobraron, güey, con Abel puesto en la calca. Si ustedes tienen un arcade stick de Mad Catz, oigan, pero lo pueden vender. Valen muy caros. Y está luego raro, se pueden comprar un Canva. Cuando buscas Mad Catz en Google, sí te sale Fight Sticks, Keyboards, Mice. Yo vivo en el trailer. En el trailer no sale. En la página tampoco están. De hecho, en el trailer, ahí aparece, ¿cómo se llama? O sea, aparecen dentro en un torneo de juegos de peleas, abrazándose los tipos, ¿no? Después de que se dieron en la madre a las articulaciones. Ah, raro. Con los mouse y con los teclados. Digo, o sea, que no hay ni una. Sí, es cierto, no hay ni una. Ni una. Pero te digo, en el trailer sí salen, ¿eh? O sea, sale que están en un juego. En un torneo de juegos de pelea. Pero, digo, me imagino que es como que el regreso, ¿no? Imagino que esto es para el casualón, sí. ¿No? O sea,
Sí, de hecho ahí. Sí, es que ahorita la moda es comprar esto, ¿no? Es comprar teclados con mouse es que parecen de Megatron. Ese pinche mouse, neta que le dan su, se parte su madre el pinche Batimóvil, está bien verga. Sí, te digo que el Batimóvil de Nolan no es nada. Ese mouse. Me faltan manos, güey, para ese pinche. Quiero pensar que están diseñando el nuevo. Yo lo que creo es que no creo que lo estén diseñando. Creo que van a volver a vender los que ya estaban. Porque. Probablemente. Porque pero creo, es que creo, ya los tendrían arriba. Por ejemplo. Sí, eso es cierto. Que ya los tenían en stock, aunque sea, ¿no? Tendrían en stock aquí. Pero pues está raro. Porque yo tengo un conocido pues que trabajaba en Madcast, ya no. Él cuando ocurrió el evento de el arco de que se acabó Madcats, él quedó desempleado. ¿Cuándo se acabó Madcats? Él queda desempleado, pero él tenía él hace su propia compañía con lo que le quedó e hizo una compañía de ¿cómo se le llama? De gadgets que son reconstruidos. Pues. Uh-huh. Y ahí me comentó que era complicado sacar los sticks porque era una inversión muy cara. Que no se les regresaba tanto porque usaban buenos materiales, esto y lo otro. Uh-huh. Al fin y al cabo, llega ahorita, creo que es Razer, que es el que está sacando la Pantera. Y todo el mundo está comprando la Pantera porque la están malabaratando bien cabrón. Yo, la verdad, no he jugado con una Pantera para decirles. También vergas, ¿eh? Sí, están buenos. En mi colonia Pantera tenemos un tigre, güey. Hijo de. El Pantera lo que me gusta es que está pesadito, no está tan grande como, no está tan grande, la parte de abajo donde se, que es como caucho, no sé qué es, está bien chingona, o sea, para que no se te resbale el pinche. No se derrape el stick. No se derrape el stick, y la neta pues funciona muy bien, o sea, a mí me recuerda mucho a los primeros de Madcats que estaban bien vergas, güey. A mí el Tournament Edition, el de Street Fighter V yo lo odio, güey, se me hace bien culero, güey. Y se me hace así overpriced, o sea, es el que madre, tiene el no. Sebas, ¿no? Ese. De hecho, ¿no? No, él tiene el Shadow Blue. El Shadow Blue está bien bonito, el Shadow Blue está bien. Mira, vergas, güey. La verdad es que Mad Cats, sí, al menos en eso, en Pike Sticks, sí los vendía caros. Muy caros. O sea, muy caros. No. Nunca fue la opción barata. Nunca fue la opción barata y tampoco, al menos, o sea. Tenía como que dos estilos. Tenía el estilo para pobres y el estilo para ricos. Y el estilo para pobres era muy malo. No, de hecho fue tan malo que se dejó de hacer. Sí, nomás sacaron un grupo de unidades y los regalaban los que quedó en torneos como premios. Porque yo recuerdo que cuando el Japonagua de hace dos años, tres años, los premios, pues obviamente Madcast era patrocinador, mandaba premios. Y muchos de esos premios era ese stick que era como chiquitito, que era como juguete. Sí. Oh, esa cosa es horrible. Creo que tú compraste uno, ¿no, Gongo? O de Hori. No, el que yo compré era de Hori. Y tampoco valía madre. No era malo, pero pues para una persona con manos grandes, la verdad es que no. El de Madcast sí era malo, la verdad. Era muy malo y dejaba mucho que desear ese tipo de gadgets, ¿no? Porque ni siquiera para cotorrear eran buenos. Yo lo cabrón que... de Madcats para es que... Gadgets, la de Chipping Dale. No mames, oye, pero lo cabrón de Madcats es que llegó a ser el estándar, ¿no? Llegó a ser el estándar, acá en América, ¿no? O sea, era como que la marca, el referente, ¿no? No era ni el mejor, no era ni el más barato, pero llegó a ser el referente. Sí. Venía cualquier juego nuevo de Capcom y venía la edición de Madcats. Sí, pero... Y ese cabrón, ¿cómo cayó? Está cabroncísimo, porque de hecho a que entró ¿cómo se llama? Razor, entró Shamba, entró Hori, pero no han llegado a lograr ese posicionamiento de marca que lleva a tener Madcats. Uh-huh. Pero Hori siempre ha estado ahí, desde antes. Pero no tiene el posicionamiento que llegó a tener Madcats dentro de la comunidad. En América. En América, sí, en América, sí, ¿no? Y al fin y al cabo, en América es el mercado más grande. Y de todas formas, América es el mercado más grande. Y es que Madcats fue la que empezó junto, o sea, cuando fue el lanzamiento de Street Fighter 4, ellos empezaron a hacer toda la mercancía de Street Fighter 4 en cuatro controles, ¿no? Porque tenían este control horrible también que era una copia como el de Saturn, con los
6 botones enfrente. No, es cierto. Ah, todavía sacaron uno para la... Sí, también sacaron uno. Está terrible esa cosa. De hecho, el último... Los de Cross Tekken estaban bien. Los de Cross Tekken el último que sacaron, porque sacaron uno hace poco, yo estaba lo probé. Muy feo también. Está de la chingada. O sea, sí, se siente... Uno blanco y uno rojo, ¿no? Se siente súper pobre acá, súper barato. Sí, un conocido compró uno y no son buenos. Pero sí, la verdad, pues está bien, ¿no? Que regrese. Es que al fin y al cabo que haya más compañías vendiendo periféricos. Opciones, ¿no? Opciones de eso, pues, es una opción sí, más. Es una opción ojalá, más. Pero ojalá. Ajá, ojalá agarren el pedo de que no deben de vender tan caras esas madres, porque sí es una cosa exagerada. Yo creo que. Hay que tener en cuenta que esto, obviamente, Mad Cat, su mercado es Estados Unidos, y obviamente en Estados Unidos el fan pues va a pagar, ¿no? Lo que sigue cueste. Siendo caro. O sea, obviamente no llegando a límites muy cabrones, ¿no? Pero el problema es que ya a la hora de a nosotros, a los mexas, sí nos afecta un putero por el precio del dólar como está, güey, como va a seguir este año. Esperamos los precios que no, y van se a va subir. A inflar. Y los precios van a subir, es que ya olvídense de los precios del 2008, o sea, los precios van a seguir subiendo. Cada que quieran comprarse un stick o un stick nuevo, mínimo van a tener que desembolsar 3,000 varos, lo que hice más vara en muchos casos. Entonces, sí hay que tener eso en cuenta. Obviamente, sí se van, mínimo el hecho de que haya más competencia mantiene los precios. Pero sí, yo no creo que vaya a llegar con opciones baratas, Mad Cats, ¿eh? Yo creo que sí va a llegar. Yo creo que sí, mínimo... creo que sí va a llegar baratón. Porque sí. tiene que sacar lana para sobrevivir en el mercado un año, aunque sea. Pues a ver. Pues mira, ya sacó su pinche mouse vergas, a ver qué pasa. Pero pues no, las mouse vergas. Ese mouse ya lo tenían, El rat, sí, pero ese es de verga, ¿no? Viniendo a América. Sí. Entonces a lo mejor conseguimos ya partes de stick más baratas. Como Samuel, deja tú que moviendo aquí en México, hay un pedo, güey, porque Arcade Shock ya no te vende a México. Ya no vende. Pero si sabes por qué. Sí, por el Joel Chipol, pero pues, ni pedo. Ni pedo, dijo el tapado, pero pues, bueno. Ya veremos. Sí, siempre ver tendremos qué Amazon México. Oye, y con eso de que más gente está utilizando esas botoneras raras, no me acuerdo cómo se les llama. Ah, los Hitbox. ¿Crees igual, que le entren al mercado de... No, porque es demasiado ultra nicho esa cosa. El Hitbox es muy raro que alguien entre en Hitbox. Es ultra nicho. Hay muchas personas que lo están usando ahorita, lo están usando mucho, pero son muy contados. A diferencia. Creo que ahorita vivimos en una época que es hay mucha gente jugando en pad, la verdad. Está, sí, es más fácil que la gente... Se está perdiendo exactamente. Y nunca ha sido necesario, que es lo que hay, siempre hemos aclarado, ¿no? Que no necesariamente necesitas un fight stick para jugar en competitivo o para jugar a gusto. El que lo tiene es por comodidad, simplemente es por eso. No, y si quiere una experiencia más apegada al arcade también. Ajá, de hecho es sí. Es que el arcade stick es para la raza que creció con los juegos esto. De peleas, o que le entró a los juegos de peleas con palanca, ¿no? O sea, si tú empezaste a jugar juegos de peleas con pad, y te hallas, no hay ninguna razón para que tú te tengas que comprar un Fight Stick. Es bonito. Hay una subcultura bien bonita de este pedo, está chingona, pero no es necesario. O sea, no. Y además, los juegos poco a poco se están haciendo más para que no sea necesario que el que utilices es un Fight Stick. No, y la gente que quiere un Fight Stick actualmente, recuerden que ya pueden usar de Play 3 en Play 4. Entonces, no le batallen. ¿Para qué le batallen? No compren, o sea. Si tienen el acceso de un Fight Stick de PlayStation 3, úsenlo, no compren uno nuevo, no tiene sentido gastar. Y con ese la cuajan, incluso lo pueden modificar, o sea, les pueden poner partes nuevas y va a quedar como nuevo. Yo he visto gente que modificó el de Dreamcast y le puso ahí para que jalara con el Play 4. Entonces, pues de hecho, ahí de está hecho, Luffy con su... con su pad de PlayStation 1 que sigue jugando con él. De hecho creo que si por ejemplo tienes un stick de Play 3 o de Xbox 360, sale más hecho a comprarle el ¿cómo se llama el adaptador? Sí, el Roku, no, el tiene un nombre como Roku, pero el no Brock, Roku, el Brock. Le compras el Brook. Se lo instalas para que el que le queda para todas las consolas y ya te olvidas. O sea, ya no tienes problemas nunca más. Y no tienes que andar instalando, bueno, a menos de que utilices el USB. Si compras el de la tablilla, ya nada más se lo instalas. Está bien pelada de instalar, hay videos, tutoriales de cómo instalarlo.
y ya te olvidas así completamente de andar batallando con actualizaciones y demás. Entonces, opciones hay para que no tengas que comprarte un stick nuevo, pero le quieren entrar, tienes la lana, pues hay que ver qué saca más Madcast este año y pues a ver qué onda. Uh-huh. Qué interesante este asunto. Que de hecho, ahorita con el asunto de que viene Fighters, sí, mucha gente está, pues dice, pues yo juego en pad Street Fighter 5, pues sigo en pad en Fighters, ¿no? Uh-huh. Y hay jugadores como, ya que ya son, que ya juegan mucho en el competitivo, pero como todas las betas y todos los builds estaban en pad, a lo mejor ya siguen jugando en pad porque están ganando así. Entonces, sí, lo que se acostumbraron a jugar. Ajá, podría ser que ya no, serían pocos los que jugáramos en Steam. Fíjate que en mi caso es una cuestión de tipo de juego. Lo que son los juegos, Blast Blue y el Guilty Gear, yo prefiero jugarlos en pad. Yo no. Y lo que es KOF y Street Fighter, Street Fighter, yo sí prefiero jugarlo en Steam. Para mí depende porque, del personaje. Porque es la costumbre, ¿no? Sí, es costumbre, no hay ninguna razón en específico por cuál. Es costumbre, yo jugué Guilty Gear toda la vida en Play 2, entonces pues hasta que ya salieron las versiones para Play 4, para Play 3 y 360 y Play 4, pues uh-huh. Ya jugué en stick, pero la verdad no me acostumbro, prefiero en control. Está como dice Sebas, es muy cierto, también depende mucho del personaje. Por ejemplo, a mí me cuesta jugar Zangief en stick, pero en pad es más fácil jugar Zangief para mí. Por el espíritu. Bueno, vámonos. Ah, bueno, continuando. Tuvo bueno el mame de los periféricos. Pero bueno, ya salieron más noticias sobre Street Fighter, de cómo va a funcionar esto de los extra battles y cómo vamos a poder conseguir Fight Money. Ahora que ya no se va a poder conseguir Fight Money haciendo el Survival y el Arcade, y digo, no, el Arcade, no, el modo historia y los challenges. Así que una vez a la semana se va a aparecer el soldado misterioso de Shadaloo y lo vas a poder retar. A ver, espera, no, esta no es la nota. Pero sí. Oh, no, stream. Por vida de mientras, en lo que te acomodas, un saludo a Jorge Nitales de Cancún, que nos está viendo ahorita desde Facebook. Pedro Toto ahí le mandó saludos. A Omar Murillo, a Jimmy James. Que andan acá también en el chat y del chat de Facebook. Entren al chat de Facebook para que le entren al desmadre y pues acá estar leyendo sus comentarios. Yo me pregunto si Toto escuchará fuerte los tambores. sobre todo si ¿cómo se llama? Ya. Ya está esta cosa. ¿Ya estuvo? ¿Ya estás listo? Ya estamos listos. Pero bueno, ya explicaron más cómo va a estar esta cosa. Vamos a tener el modo arcade, donde vas a poder visitar varias historias de los personajes de Street Fighter. Como aquí podemos ver la historia de Birdy, cuando era blanco. Y delgado. Birdy cuando apareció era blanco, en Street Fighter antes. 1. Y en el arte lo siguen poniendo blanco, que es lo que sí. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Pero si vas a tener varios te peleas como en todos los arcades, vas a tener como 6 peleas hasta llegar con un jefe final y luego te van a dar uno de los 200 finales que hay para cada personaje. Bueno, no hay 200 finales para cada personaje. En total son 200 finales. Ahora, no, dijo que eran 200 imágenes. No, bueno, sí, hay 200 imágenes. Pues es un chingo, ¿no? Al fin y al cabo. Pero entre ellas se van a estar los finales y arte nuevo, así. Mm-hmm. Mira, güey, ráyate unas. También vamos a tener Team Battle Mode. Donde tú, con tus amigos, puedes hacer un equipo para pelear contra otro equipo de personas. Está padre, porque estuvieron haciendo mucho ruido los torneos de equipos año pasado. Entonces ya tienes pues tu modalidad para hacer tus torneos de equipos ya hecha, sobrehecha. Estaba bien padre que estaban unos compas en el grupo de WhatsApp aquí en Chihuahua que decían, no mames, ya vamos a poder hacer torneo de equipos. No mames, lo somos 8 güeyes que jugamos. Es cabrón, güey. Es cabrón. Bueno, es acá nos hablan tirando la moda. Lo chido es cuando vas a otra parte, ¿no? Y te llevas tu equipo, sí, por ejemplo. Sí, eso es lo que está chingón. Ajá. Eso es lo que está chingón.
cuando la época de los Darksiders contra los de la cueva. Uy, eso eran buenos momentos. Yo nunca fui, hubo compas que fueron, hay videos de eso, no mames, Cuando Darksiders en su mejor momento y la cueva, sí podía sacar tres equipos de Darksiders y tres equipos de la cueva, o cuatro de la cueva. Sí, y ahora pues, qué padre que está la opción para Street Fighter V. ¿Cómo se llama? Bueno. Oye, pero... Bueno. Ya le faltaban esas opciones, ¿no? Porque había una opción muy padre en el Ultra, que era tipo KOF, ¿no? Que cada uno agarraba un personaje y... Por un round, ¿no? Sí, y pues que sí es. La regla son a un round. Son a un match nomás y se acabó. Uh-huh. Eso estaba Paikem. Pero ¿qué más, Sebas? ¿Qué más? También tenemos esto de los skins exclusivos, que a lo largo de un mes van a salir, cada semana van a salir challenges. Y estas challenges te van a dar una pieza de un disfraz. Y al completar todas vas a completar un disfraz nuevo. Y el primero va a ser este Rashid de Beautiful Joe. A chingar su madre. El primero. No, qué bueno. ¿Qué desperdicio, no? Pero está bien. Me imagino que la gente que juega con Rashid va a estar feliz. Pues sí. Un saludo a Maximov, que pues a él sí le va a convenir, ¿no? Pero... Uh-huh. Al Cool Kid que sí juega con Rashid también. Sí, porque no está cabrón. Oye, pero eso está padre, ¿no? O sea, dependiendo de los challenges que hagas y el tipo de challenge, te dan piezas y te incita a que sigas jugando el juego, ¿no? Mira, me falta una pieza y andas engranado ahí. Cada pieza tiene un límite de una semana. Te das cuenta. Comenzando del 16 al 25 de enero vas a poder conseguir la bota de Rashid. Luego el 26 al 1 de febrero vas a poder conseguir el guante, luego el 2 de febrero al 8 de febrero el pecho, y del 9 de febrero al 15 de febrero puedes conseguir el casco. Y ya consigues el chiste es derrotar al soldado de Shadaloo Dorado, ¿no? Varias veces. Fíjate que no sé, no dice en qué consta los challenges para... Oye, pero el Shadaloo Dorado, tienes oportunidades nada más, ¿no? Sí, tienes oportunidades para ganarle. No, y aparte te cuesta matarlo. Igual te va a costar hacer los challenges para conseguir las botas estas. Está padre. Pero te va a costar 2500 fight money. Que cada intento. Se me hace muy poco. Pero digo, por eso está bien, porque es muy poco, porque cada semana puedes conseguir desde 5000 a 6000 fight money con los challenges o con los dailies que existen. Y lo puedes duplicar, ¿no? Pero es poco, se te hace poco ahorita que no sabes qué onda, porque a lo mejor es bastante complicado sacar eso, ¿eh? Entonces son 5 piezas por cada 2000, exactamente. 4 piezas por 2500 son 10000 por un intento. Ajá. Si no lo sacas al primer intento. No mames, güey. Si pierdes contra la máquina, mereces perder todo ese tiempo. Si me ponen la computadora al nivel del... Ponte a jugar el Survival en Hard para que veas. Sí, güey, pero es una patada de los huevos. Ponte a jugarlo. Pásalo. Pero güey, es una pelea. Es una pelea. Pero es una pelea ya cuando llegas ya tan lejos, güey. Ya estás fastidiado. Ya estás peleando contra... Y además, ¿sabe? Hay que ver a qué símil es, ¿no? El Shadaloo, güey. Yo no creo que vaya a estar fácil, la verdad. Yo no creo que te lo van a regalar. Los challenges seguro va a estar cabrón. Yo no creo que esté tan difícil. Mira, uno no puede estar tan difícil porque la gente es bien llorona, primero que nada. Creo que lo que va a estar difícil es que te salga. Eso sí creo que va a estar complicado. Mira, que tengas que jugar mucho, pues. Vamos a ver qué pedo con esto, porque también es difícil saber si va a estar de buena gente todo el pedo y jiji, jojojo. Faltan 10 días. O van a sacar una tontada para poderte vender todo esto después. Uh-huh. O sea, si todo esto va a salir en un pack, o va a salir a $5, o va a salir en como tú quieras, entonces sí va a estar bien cabrón para poderlos bloquear. Ahora, también es una buena mecánica para drenarles el fight money a las personas y que tengan que estar pagando los pinches monos. O sea, esto no está hecho por buena voluntad de nadie. Está cool. No, sí lo está. Creo que también,
creo que también está... también aguas. También es... no se avienten por es... cualquier cosa, porque el chiste es que sigan sacando Fine Money y sigan teniendo. Pero creo que también es para meterse en el sistema de juego, o sea, y me refiero al sistema de cómo te van a desbloquear todos los add-ons y las los trajes. Sí. Al final creas una comunidad de y se los digo porque quienes están en LOL o quienes están en estos juegos de celulares gratuitos y demás, se forma una comunidad alrededor de qué va a salir esta semana, cómo se le hace para sacarlo, pinche sí. Capcom o compañía que lo está poniendo está bien culera, ya me voy a salir, y así, güey, ves los mensajes toda la semana y se crea una comunidad alrededor de todo eso. Esté fácil o esté difícil o sea difícil que salga, creo que pues viene de más. Sí, yo creo que va a estar complicado. Yo creo que va a estar complicado y no creo que va a estar fácil. Si está muy fácil, pues no mames. O sea, ¿cuál es el caso, va a estar, ¿no? Yo digo que va a estar bastante complicado, porque por algo están cobrando y bueno, no creo que vaya a estar fácil. Pero yo lo que creo que va a estar difícil es que te salga. Creo que vas a tener que jugar muchas veces para que te salga. Eso sí creo. Es que el problema es, si lo hacen muy difícil también, no va a resultar lo que quieren hacer, porque lo que están queriendo hacer es tener gente jugando todo el tiempo. Yo creo que la gente participa más. Quién sabe, está complicado. Entonces lo que te digo, suena más lógico que tarde en salir a que esté difícil cuando te salga el Shadow Blue Dorado. Pues sí. Entonces, hay que ver qué onda. Ya va a salir, es lo bueno. Ya vamos a estar dejando de decir acá nuestros bromas mentales, ¿no? Sí, está pique. Porque es lo peor que nos pueden hacer en el Celtic, es dejarnos que soñemos. Siempre soñamos bien alto. Cabrón. Y nos quedamos bien culeros. ¡Ah, Dios mío! Que los sueños de antaño. ¡Ah! Nunca olvidaré. Pero caemos con estilo. Pero bueno, ¿qué más sigue? Aparte de esto, va a salir el Dark Ravager. Que no entiendo cómo funciona esta cosa, pero aparentemente te va a salir como que un mono secreto y te vas a pelear con él. Y si le ganas, te sale 1000 Fight Money. Y te dan un título. Sí, o sea, es un challenge, es un ejemplo de un challenge. Haz de cuenta, el Dark Javier o esa madre es el título. Uh-huh. Y ese va a ser el enemigo, digamos, el ejemplo va a ser el Bison, ese fantasma. Okay. Ah, sí. Y lo vences y te dan el título, pero técnicamente estás pagando 1000 por el título si le ganas a la primera. Si lo ganas, pierdes el Fine Money, ¿no? Sí, es como. Sí, porque estás apostándolo. Es como los celulares, haz de cuenta, si metes. Bueno, yo que juego ahorita mucho en el One Piece Treasure Cruiser, esa madre. Haz de cuenta, usas estamina. Y digamos, si te vencen en la misión, pues pierdes esa estamina. Y perdiste, y no ganaste nada. Y de hecho, todo lo que te intentes ganar en esa partida te lo quita. Mira ese pinche. El ¿cómo se llama? El Shadow Blue Dorado se ve bien vergas. Se ve bien. El Soldado Dorado. Ni que fuera Caballero del Zodiaco. Igual luego va a salir el estos tipos, pero y lo malo es que ya no va a salir el ¿cómo se llamaba? Ya no va a salir el pinche el güey del el ¿cómo se llama? El, ¿cuál? El y esa no que salía. Ah, tú dices el Peter. Ah, el Peter. Ya no va a salir el Peter, güey. Ya lo corrieron de campo. Lo corrieron, ¿no? Lo corrieron. Que dicen que él se salió, pero no está confirmado nada. Lo corrieron a la chingada. Seth Killian también se salió. Sí, los corren, no sirven. ¿Estás diciendo que Pete va a hacer un juego de peleas? Estaría padre, ¿no? Se me hace... Pues ojalá y se meta rehabilitación mejor. O que la. Que se ponga a jugar otra vez esto... Marvel. ¿Qué más? Esto del soldado dorado, igual que los challenges, vas a pagar un poco de Fight Money para jugar contra él, pero tienes 3 intentos de vencerlo. Y hay 3 rangos de Shadowloo Soldier. Está el moderadamente rico de bajo rango soldado. No sé cómo traducir esto. Ok. Vas a decir, está el soldado pobre. Que te cuesta 500 Fight Money. Y si le ganas, te da 2500 Fight Money. Está bien. Así es. Luego está el soldado medio pobre. Que igual cuesta 500 Fight Money, pero te da 10,000 de experiencia. Que esto es para si quieres tú subir de nivel a tus personajes, ya sea para... Y son 10,000, y son... Si te da 10,000, o sea, si te da para subir 10 niveles, son 10,000 Fight Money.
Uh-huh. No, y luego también lo puedes utilizar para subir de nivel a tu personaje hasta 50, porque así ya desbloqueas todos los colores para su disfraz de Falp, si es que quieres conseguirlos. Ah, está bien. Ajá. Y los títulos. Sí, los títulos está chido, también. Está chido. Uh-huh. Y luego también está el soldado millonario, que cuesta 1000 fight money, pero si lo vences te dan 5000 fight money. Entonces está bien. Está bien. Igual, para estos tres soldados tienes tres oportunidades de ganarle. Y aparte de eso están los V-Triggers, que ya los hemos visto, pero aquí nada más los mencionan otra vez. Y también, si compras el Character Pass 3 antes del 31 de febrero, digo de enero. Si lo compras antes del 31 de enero, te van a dar todos estos skins. Los skins del aniversario y los skins de nostalgia. Está Luis Miguel, güey, ahí está el de la incondicional, güey. Está el traje de la incondicional y ya con eso vale la pena todo el pedo, güey. Está la ebook desbloqueada. Los clásicos, ¿no? También están los clásicos. Están los de nostalgia, ¿no? Todos los de nostalgia están. Están paicos. Menos el de Verdi, creo, pero todos, la mayoría. Ese no es de nostalgia. Están los de nuevo. Los nostalgios no están. Ahí dice Verdi, nostalgia, y está mamado. Es el que viene, ¿no? Ese pues, no sale. ¿El de Verdi ya salió? No, ya salió el de Verdi, nada más que no están incluidos. El de Birdie no está, pero todos los demás, los anteriores, ya... Fíjate, no había visto el de Bison Camel Toe, fíjate. ¿Cuál es ese? ¿El del Diablo? No. El de Rey. Sí, güey. Pasa que tiene Camel Toe, qué error. No lo he visto. Oye, pero... ¿Qué más? Oye, pues bien, ¿vas a querer hablar de lo que se filtró? Sí, ¿o de lo que se dice pues de los bots? Las notas de chinga, parche, ¿no? Porque también estos son rumores. Nada, yo sinceramente yo no creo que nada de esto vaya a terminar siendo 100% así, tal cual. Yo creo que sí son ciertos porque dicen que van a quedar así totalmente, ¿no? Ajá, o sea, que son ciertos, pero que no son todos, que hay cosas que faltan, y hay cosas que faltan. No creo que esté en proceso. Ya tiene que estar, el juego sale en 10 días. No, pero lo mejor de todo es el ataque nuevo de Cammy. Gyro Nipples. ¿Hablamos de eso? ¿O no hemos hablado de eso? No hemos hablado de eso. No hemos hablado de eso, no mames, son un putero cosas. No hemos hablado de eso, güey. Ustedes tienen resúmenes de... Yo tengo todo ahí, listo. Espérame, déjatelo, déjame lo abro nomás. A ver, pásamelo. Yo nomás me puse a leer lo de Mika. Se lo pasé al Sebas, de hecho, ayer. En la noche, es que como ando ahorita en el turno nocturno, en la madrugada hubo un desmadre. Y pues todos se volvieron locos porque había cambios y había unos ajustes que la gente estaba, no puede ser posible. Ahora de culeros, para que sientan lo que sintió Alex en la temporada 2. Sientan la... Dieron puros buffs a Mika. Pues es que la mayoría... Ahorita lo voy a poner en el staff, ahí en el staff del Discord, para que lo vean ahí. Aquí es chat staff. Ya, ahí está, güey. Yeah. Aquí ven cómo se desarrolla una historia. Ya, el gongo se hace. Ok, por ejemplo, aquí están los de Ryu. Uh-huh. Que a Ryu pues, le pusieron el Donkey Kick, ¿no? Sí. Vámonos en orden, ¿no? Y vemos lo más importante, porque si no nos va a quedar. Ah, ok, pues entonces, si quieres resumen, así tal cual resumen, déjame voy a Twitter, High Five. Oye, el Donkey Kick, Kick, ¿qué es? Porque luego la gente... El Donkey Kick es la patada de mula que tenía en Third Strike, que tenía en Marvel vs. Capcom 3, en Tatsunoko vs. Capcom. Ahora, Donkey Kick vuelve al juego y ya es totalmente... un movimiento incluido para Ryu en Street Fighter V. Para hacer más combos. Para hacer más combos, para ver si ya lo meten al juego, ese tipo de cosas. Y tiene creo que queda plus ahora el Ken EX, queda plus. Y queda más plus porque ya queda plus y ajá. Creo que sobre todas las cosas... creo que puede cancelar el trigger después de una Duken. Y pues ya eso está bien, porque no puedes cancelarlo más que con muy poquitas cosas. Uh-huh. Aquí tengo los resúmenes ya, según yo, de High Fight.
A ver. Hi-Fi dice que Menat tiene un movimiento nuevo. Y le cambiaron el hurtbox para que pudiera hacer, para que no le pudieran pegar de maneras que ya lo hacían. A Seku nomás le cambiaron el push block del standing low punch. Es todo lo que le hicieron. Uh-huh. A Abigail, creo que le bajaron un poquito el daño. Y no, tiene, como a todos. Esto no solo es para Abigail, es para todos. Todos los personajes que tengan Command Grab ya tienen 8 frames más de recovery. ¿Qué es esto? Que cuando hagan un Command Grab y tú lo falles, el personaje va a durar un montonal en poderse, en que lo puedas volver a mover, en que puedas volver a tener movilidad con él. Uh-huh. Y la otra persona puede aprovechar. No sabemos saltarle a Laura. Y pues ya si le saltan a Laura y hace el Command Grab, y si haces lo que sea, Backdash, lo que sea, pues tienes un montonal de tiempo para atacar a estos personajes. No sé cómo quitarme 4 agarres seguidos. Esto para mí no está mal. ¿Por qué? Porque es para todos los personajes. Todos los personajes lo tienen. Y eso está bien. Así que por mí no hay tanto bronca. O sea, le va a afectar un chingo al Command Grab de Ryu, te iba a decir. Oye, oh, no. Te digo. Oye, no, pero está bien. Que nos cueste los pinches de Lapers agarrar culeras. Sí, ya lo habían hecho con Mika. Yo creo que nos castiguen, ¿no? Pues sí, está bien porque es para todos. No más por eso está bien, porque es para todos, todos parejos. Uh-huh. Es lo que me gustó de esta única actualización que sacaron, lo que ha salido ahorita, que es la mayoría. También lo del V-Trigger está interesante, ¿no viste? ¿Los V-Trigger nuevos o qué? No, que... Que las activaciones de los V-Triggers... Quedan negativos. En medio de los combos... Tienen más 4. Ahora en vez de contarte como un movimiento, te cuenta como 2 para propósitos del damage scaling, güey. Entonces sí, va a escalar más. Bien. O sea, Street Fighter 5 ya es como Sword Art Online. Si picas un botón no sale 1, sino 2. No, es que... O sea, si tú... ¿No llegamos a ese nivel? No hemos llegado a ese... Todavía a esa... Es un juego que no podemos jugar todos, todavía no, güey. No, llegamos a ese nivel. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú estás metiendo un combo, y ajá, en medio del combo, o sea, ya después de 2 hits, 3 hits, metes el V-Trigger, luego lo... ¿Quieres extenderlo con V-Trigger? No te va a contar como un movimiento, para propósitos del escaleo de energía, te va a contar como 2 movimientos. Entonces va a escalar más. Va a escalar más, entonces te conviene más soltar el trigger después de un golpe, en vez de ya, si ya metiste un combo largo, pues ya no te va a convenir tanto para propósitos de hacer daño. Uh-huh. Eso también está, y eso es para todos. Uh-huh. Eso es para todos también. ¿Qué más? Bueno, sigo con esto, con los highlights, para irnos rápido. A Ed le nerfearon el backdash de 21 frames, queda 23 el rango, entonces... Okay. Está bien, porque pinche mono ese no le puede hacer nada porque es inescurridizo. Y ya lo arreglaron, personal, ¿verdad? Y le arreglaron, sí, cómo no, hay un chingo de gente jugando esta tontería. Es un asco. La mayoría de los movimientos también creo que ya se los arreglaron porque estaba raro, pues estaba como muy completón, se sentía el güey, entonces pues ya es un avance, ¿no? Para el personaje. Y creo que tiene más... más push block, más, o sea, queda más en... Lo haces más para atrás los golpes, por lo menos, pues ya lo aleja un poquito, pues no te presiona tanto como, como podía estar con el mediado todo el día porque era plus, todo el día podía estar ahí. De hecho, varios personajes le hicieron eso. Está bien, porque por lo menos lo hace más parejo. A Svetlana creo que le pusieron más daño al parry. ¿Qué es eso? No, le pusieron Colin. Más stun. No, le a pusieron Colin. Más daño al parry, pero nada más al parry bajo, y también hace que no se baje el stun mientras estás haciendo durante el parry. Está la animación, porque dura un chorro la animación de Colin y se te puede bajar poquito el stun, sí. Y pues ya no. Eso se lo arreglaron, y creo que le hicieron más largo. ¿Cuál es el Vanity Step, Sebas? Vanity Step es el backdash que tiene. El backdash pues de 34 cuadros. O salta. Pues se lo nerfearon de 34 cuadros, ahora corre en 43. Uh-huh. Uh-huh. Y pues eso es entre otras cositas, ¿no? Pues solamente estoy diciendo algunos, ¿no? Uh-huh. Para que digan, ay, mira, el monito sí tuvo cambios. A Kuma creo que le subió el daño a la Tatsu. Sí.
si te pegas en daño, ¿no? Pero ya en block creo que ya no te quita tanto. Y me parece que ya gana B-Skill si hace el la cosa esa. Ya es que por lo general cuando haces el B-Skill te debería dar barra, ¿no? Sí. Pues Akuma, si recibe un golpe y lo cubre con el B-Skill, gana muchísimo, ahora gana menos. Uh-huh. Que está bien porque el B-Trigger lo saca como pedo, entonces está bien, tiene vida. Y creo que es todo lo interesante, ¿no? Por Akuma. Creo que lo demás lo dejaron igual. Está leyida Akuma en lo que cabe. Es abusivo, pero tiene muy poquita vida el personaje. Está bien. A Urien le quitaron la ventaja de que si te hace el crush counter con el manotazo, no puedes hacer dash y seguir castigando. Le quitaron eso. Entonces, tienes un chingo de herramientas, pero te quitaron esa que estaba bien abusiva. Entonces, yo creo que por eso está legit, ¿no? En el caso de Urien. Que es un nerf que ocupaba el mono para dejarlo bien con el resto, ¿no? Sí. Dicen que Yuri, ahora sí Yuri está en el juego. Se supone. No sé si tú los leíste, Sebas, para que lo pudieras decir con más facilidad que yo, para que yo te creerlos. Es que cuando vi la lista estaba toda en chino todavía. Se supone que ahora sí el DP ya es invencible. Y que hasta el frame 12 es invencible. Entonces significa que ya no le puedes pegar en el aire. Que es lo que pasaba, que cuando ya estaba volando Yuri, tú le podías pegar una patada en el aire y la podías bajar. Sí. Se supone que ahora ya no puede ocurrir eso, que ya te va a pegar como un DP normal. Como un DP, como un Dragon Punch, como el de todos los demás. Entonces ya tiene un movimiento para levantarse invencible, se supone. Uh-huh. Y pues se supone que tiene las pastas, que es que no se llaman así, ¿verdad? Pero los que son para las cargas que tiene los más frames activos. Okay. Ya tienen más frames activos. Y le subieron el daño a esas cosas, a entonces todos los... los puedes utilizar como antiaéreos. Que no deberías, pero pues está bien, porque no tiene nada. Sí, pero no tiene nada la mona, entonces está bien que le pongan algo. Entonces está bien. Ok, a Balrog, la lloradera empezó. Ya puedes agarrar el tap, que es el turnaround punch, este movimiento que es un botón aplastado. ¿Mande? Es una mamada que no lo pudieras agarrar, güey. Ya lo puedes agarrar, porque era invencible a Trolls. Ya no es invencible a Trolls, y ya queda negativo, porque cuando te lo cubrías, Balrog seguía, quedaba positivo. Ahora ya no queda positivo. Y creo que es diferente cómo queda dependiendo en cómo cuenta cada tap, ¿no? Cómo va contando. Está súper bien. Está súper bien que tenga eso porque estaba muy abusivo el mono de por sí. Y creo que ya, como Urien, si te haces crush counter con la patada fuerte parado, no puedes dashear y seguir castigando. Creo que le hicieron lo mismo que a Urien y ya no puede seguir tanto. Lo cual es bueno porque el personaje estaba bastante abusivo. Lo borro hasta retuitear para que la gente lo vea y le dé vergüenza. Y Ibuki, sí fueron bastante severos con ella porque el personaje, lo que yo creo, estaba legit. Lo que creo que sí le cambiaron, que era justo, era que cuando te hacen los setups, los mix-up con la bomba, el personaje sigue haciendo muchísimo daño. Entonces redujeron el daño, lo escalaron más el daño en ese tipo de setups, que está bien, es un personaje de mucha ejecución, pero le quitaron energía, De 950 a 925. Sí. A la madre, ¿por qué le tienen tanto coraje, güey? Vieja no es de 950, esa vieja es de 900, güey. Es que hace muchísimo daño, Gongo, hace muchísimo daño Ibuki, y Ibuki si te agarra con el mix de la bomba, tú ya te la puedes quitar de encima, y si él tiene ejecución, él te va a llevar hasta la orilla y te va a matar, entonces le bajaron poquito el daño, o sea, la dejaron igual abusiva, porque no veo que ella, o sea, hay cambios, y creo que queda positiva en muchas cosas, por ejemplo, la patada fuerte que te quedaba más uno, cuando es en hit. Ya te marea tan pelada. Ahora quedan 3. Ya te desciende lo que sea de stun. Ahora hace 80. Está bien. Uh-huh. Está bien. O sea, no la desmadraron. O sea, puedes seguir jugando. De hecho, los golpes débiles están bien. La dejaron legit. Sí. Pero sí. Pues sí le quitaron más vida. Entonces, De hecho, Laura también es lo que estoy viendo. O sea, lo único que le quitaron fue para que la gente que no se sabe cubrir y que se levanta con golpes, ya no batalla con su pinche patada media. Lo único, no, la mataron, la patada media, ya no existe. Ya sí parece de 7 cuadros. Pero ahorita llevo con la baratona igual ahí. Y la barra es de 3, pero dura un huevo, ¿no? Yo estoy contento. Ya no, puedes cancelar el clap. El clap lo puedes cancelar. A trigger. Cosas ahora, ya está bien padre. Lo puedes cancelar a trigger porque quedaba súper negativo. Y tu golpe mediano parado
ya te pueden cruzar. Entonces está bien. No mames, ya he perdido, güey. Ahí está el pinche codo ahí pegándole las patas de Alex ya. Y... ¡Ay, cross up! Chinga tu madre. Sí, ya no te pueden cruzar. Ya te pega hasta cuando te quieres cruzar. Entonces está bien el codo. El codo ahí es un anterior real. ¿Qué? Bueno. Estaba legit. Estaba legit, sí, ya. El codo está... Sí jalaba, pero ahora ya. Tapaique. ¿El Shoryuken pendeja de Laura te sigue jalando aunque estés atrás de ella? Eso nunca... No se puede, no te jala. Eso lo quité en Season 1. Tú brochas. Sí. No mames, güey. Sí, sí, sí. Okay. Pues la verdad, la lista es larga. Son un chingo de cambios. Ya voy con Gael. Miren. Dale Gael, que son los más pinches odiados. Gael ya tiene, queda de 16 cuadros que era para recuperar el bazooka ni, que está bien cagazona en block, en hit, perdón. Ya es a 20, entonces ya no puedes estar todo el pinche... El bazooka ni, para quienes no sepan, es el rodillazo que va hacia adelante, es el normal de Guile. Uh-huh. Y se supone que le hicieron, ya tiene mucho... O sea, si te cubre sus golpes, lo hace más para atrás, entonces está bien. El golpe fuerte este que da volteado, ya es de 11 frames en vez de 10. Pues lo dejaron leyendo también, o sea, tampoco sí. Es como que ya le quitaran todo. Obviamente ya un chingo de gente lo va a dropear porque ya no va a ser tan pelada, pero está bien. No creo que lo dejen porque el personaje sigue teniendo buenos botones. No tiene ningún nerf en cuanto a bueno, aquí por lo menos no te pone en highlight uno que... En high fight, uno que sea... grande, yo estoy agarrando ahorita los highlights de ese güey. ¿Cómo van a hacer este fix los patch notes si están en todos lados? O sea, ya no, está, pues wey, dicen que no están completos, o sea que sí faltan cositas. No están completos, o sea, faltan todavía cambios. Y obviamente ya la mera hora, todos los cambios que le están haciendo a los personajes ya son reales hasta que ya los checas y te das cuenta realmente cómo funcionan tus cambios, o sea... Ahorita es nada más un preview de lo que viene. Siempre lo sueltan antes. Siempre, uh-huh. Siempre ha sucedido. A la mera hora, sí siento que hay más cambios. Hay cosas que no vienen. Los patches estos y... Van a venir muchos cambios. Sí. Van a venir muchos cambios. Además de que pues, hay poderes nuevos. Entonces también eso... Okay. Ajá. Exactamente. Le falta más Jeff. Exactamente. Okay, bueno, vamos a seguir con los cambios. Ok, Alex, se supone que sus antiaéreos están arreglados, le cambiaron el hurtbox y el powerbomb, como ya te había dicho ahorita, todos los grapplers tienen más recovery y uh-huh. Le quitaron el daño al powerbomb chico, pero el mediano y el fuerte y el EX tienen más daño. Ok. También el powerbomb chico tiene menos stun, entonces es el que spameas más fácil porque es el que más te aspira, pues, el que más te jala. Entonces tiene menos stun, pero pues Alex tiene un putero de stun de todas maneras, entonces no me importa. Y se supone que los rodillazos, los antiaéreos, ya sirven, se supone. Los medianos y el fuerte ya están en el juego, ya pueden jalar, ya sirven. Esperemos que sí sirvan. Y el overhead de quedar menos 4, queda en menos 6. ¿Por qué lo hicieron? No sé. La neta... Sí, porque estaba bien marrano, por eso. No mames, güey, nadie lo hizo. Algo tenía que tener mal. Ok, pues sí, algo le tenían que quitar y pues está bien, tengo el pisotón de todas maneras. Y es overhead también. Fang... Ok, Dalsim. Ok, te saltaste a Fang. No, ok. No, ok, ya fuera de cura. A Fang le pusieron más daño en movimientos normales. 10 de daño a todo. Y el Ryobenda es la madre que tira las bolas, ¿no? Sí. O es la bola de humo. ¿Cuál de los dos es? No, el Ryobenda son las bolitas que avienta. Ah, pues tiene menos 3 de recuperación, lo cual está bien porque las puedes para bien tonto, güey, entonces está bien. Uh-huh. Uy, sí, pinche mono marrano, le cambiaron todos las hitboxes, todo. Ajá. Todos los monos tienen cambios de hit de hurtbox y hitbox, para no repetirlo. Todos los monos tienen cambios en su hurtbox y hitbox. Y el B-Skill gana más barra de B-Trigger, eso está bien porque el mono gana ni madres, entonces sí. Gana más cuando te pega. Dalsim, creo que ya tiene el golpe mediano en el aire, lo puede cancelar con el B-Skill, lo cual está bien. Y creo que... ¿En el aire? El poder nuevo. Pues es el que flota, güey. Ah, no, que vuela. Estaba pensando en el trigger.
el trigger hace más daño y gana más barra, pues está bien, porque pues neta está ahí culero el skill del trigger de Dalsim, el 1. El nuevo está en mamón, güey. El nuevo está chingón, pero el 1 está culero. Y el Critical Art ya te va a dejar en Yoggle más. Entonces, sí, posiblemente te va a poder combiar bien mamón ahora sí. Dalsim nunca ha sido un mal personaje, no sé por qué se queja. No. Ha estado bien. Al que lo sabe usar, ahí está Didymokov, que sí. Es un demonio. Laura, pues ya hablamos de Laura. Core ya me la adelantó. Zangief. Creo que va a ser va a flotar más con el standing, con el grab aéreo. Ah, no, con el standing punch. Cuando te pegas, o sea, si tú brincas y Zangief te pega el jab. Oye, pero ese grab también va a tener más Sí, creo que debería de. Hasta mira, SPD 8 more recovery frame, sí, with todos tienen más. Todos, hasta Zangief está bien, porque Zangief siento que Zangief tira el abrazo y no le pasa nada. Entonces está bien. Y Tundra Change, Tundra, ¿qué es esa madre? Dice que ya lo cambiaron. Ah, está bien que se lo hayan cambiado porque ya es DP Motion, creo. Porque antes era un pedo, porque si quieres hacer speedy con el stick, te salía esa madre con golpe y es un pedo. Mm. Y también tiene menos 10 de recovery, así que ya la van a pensar en hacer esa mierda. Y creo que la patada parado, la que tiene la rodillita esa que brinca, creo que tiene más recovery, entonces está bien. A Karin. Karin, la patada mediana agachado, queda... ¡Qué bueno! La standing queda, también. La standing, le rompieron las piernas. Le rompieron las piernas. Está bien, porque está demasiado abusiva. Ya la van a dejar legit. Y creo que el golpe fuerte parado, que es donde levanta las manos a los lados, es crush counter ya. Entonces eso está bien. Uh-huh. Y el Junken, que es la cosa esa que hace con el V-Skill, ya te consume más más barra de trigger. Cuando los tienes el trigger, pues, te le quita. Qué más. Bueno. Está bien, está bien abusiva la pinche mona. Ya, mejor denle una silla de ruedas a ver qué. Nah, está en el juego todavía. La que le quiten al Nash, se la pongan a ella, ¿no? Estaría padre. Pues, sí, ándale, que se la. Ándale. La silla de ruedas de Nash. Rashid, Rashid está ahí mamón todavía, güey, como yo veo aquí. Pero, como veo, el Spinning Mixer de nivel 2 es cancelable con V-Trigger. No seas mamón. ¿Por qué? El mediano, güey. El mediano es cancelado con V-Trigger. Qué puto horror. El V-Trigger le da más barra. ¡Ta madre! tiene menos rango cuando empieza y para correr. O sea, tiene menos rango. Está bien porque avanza en putiza. Y el crouching High Punch, que es los manazos estúpidos, de salir en 9 frames, ya salen en 10. Y ya no quedan 7 positivos, quedan 6. Entonces ya no está tan mamón. Pues está poquito menos mamón. Pero sigue estando legit. Okay. Está bien, pinche mono joto. Y. Ok, Mika, tú vas, Sebas. Ya no vale nada. Ok, Mika, todos sus normales son mejores. Y ya. Nerfearon todos sus agarres, como a todos. Y el uppercut que tiene Lady Mika ya va a ser cancelable a otros movimientos que no entiendo por qué, pero bueno. Me imagino porque quieren que la gente lo utilice más como antiaéreo. Porque esa cosa, si le pegas a alguien que está saltando e intentas hacer el Wingless Airplane, que es su agarre aéreo, no pega. Entonces me imagino que por eso lo hicieron más cancelable. Eso sería todo de Mika. Está bien. Vega tiene o Balrog o Claw, como le dicen que es el que para todos, ¿no? Claw. Uh-huh. Ok. Se supone que ya tiene mejores antiaéreos ya con sus normals. El High Punch, el target combo que tiene con los golpes fuertes ya es cancelable. Y parece que el V-Skill al final es cancelable con V-Trigger, según esta cosa. Y Ground V-Trigger hace 70 menos daño, pero por cómo te deja en Yoggle. Entonces te va a dejar en Yoggle aparentemente el V-Trigger en el piso. Va a hacer menos daño, pero yo creo que vas a poder hacer más combos. Entonces, pues supongo que por ese lado está bien. Ahí que los que juegan Vega dejen su comentario, porque pues, no jugamos Vega, pero esto es lo que se da a entender.
Y tiene más recovery, obviamente por el command grab, tiene command grab, es más recovery. Ok, Nekali. Oye, güey, toda la información, ¿dónde la pueden encontrar, güey? Porque pues, también como... Métanse al Twitter de... métanse al Twitter de HiFight. HiFight es... @HiFightTH. Él tiene básicamente todos los... Él hizo un resumen de todo lo que vale la pena de todos los personajes. Eso es el que estoy leyendo y lo pueden encontrar en Twitter. Me gustaría decirles dónde pueden encontrar las patch notes, pero las están rolando. De Google raro. Es un documento de Google raro. Están en Heaven, están en Event Hubs, güey. O métanse a la página de Event Hubs en Facebook y ahorita lo vamos a poner. Están todos. Están todos. Podrían entrar en Event Hubs también. Fíjense cosas. Pero están en inglés. Sí, eso sí. No mames. Entonces, pues nunca están en español. Están todas mal producidas como quiera. Oye, oye, sí, ¿qué te pasa, güey? Supuestamente el Sáltica es en español y no puedes entregarlas en español. No. Por eso les están comiendo el mandado, chingada. Mucho pedo. Ok, Nekali, Nekali tiene más pushback con la patada mediana, y eso es bueno porque no te puede abusar tanto. Y el overhead tiene menos pushback, el overhead sí te deja más cerca, ok. Y el B-Skill, aparentemente, va a ser cancelable con B-Trigger ya. O sea, el puro sismo, aparentemente. Ah, y le da menos barra de B-Trigger el sismo. Porque el sismo, si te pega, le da un chingo de B-Trigger o le da menos. Y obviamente su agarre, pues también, ¿no? Ya queda nerfeado el pinche Command Throw caca de Nekali. Y Ken. A ver. Ken, cada que sale Ken se quejan porque son puros nerfs. Nunca hay buffs. Pinche Willy, nada. Ya está, ahí está gritando. Ya se fue al Pancho Villa aquí en Chihuahua. Que ya le hicieron su cara más fea. Y el Standing Medium Punch, de quedar más uno, queda más dos. El block. Lo cual es bueno porque puedes hacer otra cosa. Y creo que el Standing Hard Punch, el Startup, en vez de salir en 8, sale 9. Ok. Eso está mal, eso es nerf. Y el Standing, creo que el enfrente, patada fuerte. No pegaba en frame 1, en Mitty. Y creo que ya no te va a pegar, estás agachado. Ok, está bien. Está bien. 10 más de daño a todos los Choryus. Si te quejabas que te quitó un madral por el Choryu, que te va a quitar 10 más. Sí, bueno. Y la Tatsu mediana también tiene más daño. Y 25 más de stun en cada patada si no te pega. Mm-hmm. ¿Y qué más? El EX Tatsu en el aire tiene más frames de recovery cuando te lo cubre. Está bien, güey. Porque la neta te podía hacer un frame trap ahí. Entonces sí. Está bien. Creo que te lo va a poder seguir haciendo, todo más, en cuanto te pegue. Machan Choryu, te pega esa madre. Ya, ok, Birdy. A Birdy, pues ya el Command Throw ya no es invencible a Grabs. Entonces ya no se puede levantar con el Grab, el mono estúpido. Uh-huh. Está bien. Me da un chingo de gusto. El Bullhead hace más daño. O sea, le pusieron más pinche daño del que ya tiene. Y el Bullhorn se supone que ya... le puedes, ya, o sea, si hace para atrás, creo que ya le puedes pegar. Eso está bien. Lo voy a estar repitiendo para que lo vea la gente y dejen de llorar. anda un rumor, pero no lo voy a decir porque estoy seguro. Entonces, voy a decirlo nomás hasta ahí. Y, ok, Cami. Ok, Cami. Gyro Nipples. Tiene un golpe nuevo, ajá, que no está bien traducido, obviamente. Se agarre bajo un huevo, ahora sí. El mediano abarca media pantalla, ya no sale en 13, sale en 15, entonces está legit. La patada fuerte de quedar más 2, ahora queda más 4 en hit. Uh-huh. Parece que va a ser un mejor antiaéreo, porque pues, aparentemente, ¿no? Podría ser un mejor antiaéreo. El B-Skill ahora queda más positivo en hit, entonces te va a poder meter la ñonga más sabroso. Que pues sí tiene 6, tiene 6 más 6, entonces. Sí, ahora más 7. Ahora tiene más 7, imagínate. El B-Reversal de ser menos 2, se queda menos 4 en block, está bien porque se podía ir la cabrona. Y el B-Trigger es más tiempo cuando. Ok, longer time, but every. Ok, dura más tiempo, pero te va a consumir más cada vez que hagas un movimiento, porque es lo que hace, ¿no? Aumenta los movimientos de Cami, o sea, te baja más, puede ser menos movimientos, pero te va a durar más. Pues que de todas formas nada más puede usar 2. O sea, lo que le agregan, lo que le extienden de tiempo es lo que te gastaría, es lo que te vas a gastar ahora más de barras. No está mal, no considero que esté mal. Te gasta 2 barras, o sea, te gasta media barra.
Más de media barra ahora. Va a gastar un poquito más. Pues. Bison. Nada más te vas a guardarte otro ataque. Bison. Vega o como Dictator, como le dicen global. Dictator. Ok. Camina más rápido. Camina más rápido, güey. ¿Por qué? Pues camina en culero, güey, pero el pinche mover no ocupa caminar, dash y vuela. Está bien, de pedo. Su dash es invencible aparte. Es invencible, ajá. Porque se desaparece. No, que entonces, sigue. El standing, creo que. Ok, creo que queda. Mira, está bien esto. El Psycho Blast, de salir en 10 cuadros, ahora salen 12. Ay, güey, pero la pinche para la rodilla. El Double Knee Press, desde que salían 13, ahora salen 11, güey. Y el Double Knee Press, salían 15, ahora salen 14. Vergas. Ok, pues te va a estar vinculado a este match. Nash, hacen 10 más de daño. Carlos Ignacio. Blanca. Hace 10 más de daño, tiene más frames activos la Standing Medium Kick. Creo que de 3 cuadros queda 4 más activos, queda uno más activo, eso está bien. El B-Skill, el Target Combo del B-Skill te da más barra, o sea, si ese es el Target Combo con el B-Skill, te da más Big Age, lo cual está bien, porque es lo único que tiene el pinche mono madreado. Y puede cambiar la velocidad en cuanto tires el Sonic Boom EX. Tú puedes decidir el tiempo en el que tiras el otro, puedes durar más o puedes sacarlo muy rápido, lo cual está bien. Chun-Li, se supone que a Chun-Li le dieron más daño con los Spinning Birds. Sí. Y pues dicen que ya el Air Leg de salir más 3, ahora salen más 4 en hit. Eso está bien, mamón. Eso podría ponerla en el juego otra vez. Hay más tiempo el V-Trigger, dura más. Si es posible, se siente que dura un putero, ahora dura más. Y la patada, el para enfrente con patada fuerte es Crush Counter ya. El overhead que tiene. Todas las patadas, tanto en normal como en P-Trigger, bajan un huevo, ¿no? Ok, y el Ryu. Pff, yo ya lo habíamos comentado. Sí, ya lo habíamos dicho. Esos son todos. Bueno. Esos fueron todos los cambios. Y ya fue todo, gente. Vámonos, pues. Vámonos a lo que sigue. Ahí toda la gente adelantándole, ya los miré. Vamos a ver cómo trolearon. Oye, todo... a Shoryuken. ¿Qué más? ¿Qué? Trolearon, ¿cómo trolearon a Shoryuken? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Le hicieron un block? ¿Le hicieron un paint? ¿Les dieron... ¿Le hicieron un shimmy? ¿Le hicieron un shimmy? No, sí, le hicieron un shimmy. O sea, les dieron unos leaks de Blast Blue Crosta Waddle que al final no eran reales. Porque supuestamente iba a salir Hakumen, Kanji Tatsumi, Orieja, Yubei, Yuki Teruni, Teddy, Toru Adachi, Seth, Hilda, Platinum de Trinity, Banshee Shigami, Blake Belladonna, que quién sabe quién es ese, Valkenhayn, R. Helsing, Labrys y Merkaba. Y no iban a meter a la Kirillo. Y publicaron este artículo solo para que un comentario después le dijeran de que hey, esto no es de verdad, esto es una lista estúpida de 4chan. Y todavía les dicen los pendejos. Y luego en el Twitter todavía ponen, no se preocupen, mucha información viene pronto. Y dice, en mi defensa, esto no fue atraído a mi atención hasta después de que publiqué mi artículo. Pero bueno, como quiera salieron más leaks. A ver, donde nos dan leaks, pues otra lista de Blast Blue Cross Tag Battle. Que igual, quién sabe si esto sea verífico, pero lo vamos a dar porque no hay noticias y tenemos que hablar de algo. Yay. Y bueno, supuestamente estos leakers de Blast Blue Cross Tag Battle dice que va a salir Kanji Tatsumi, Naoto Shirogane, Mitsuru Kirillo, Aigis, Hilda, Merkaba, Daokaka, Lichi, Blake y Yang. Y supuestamente van a salir más, no sé, más personajes de Persona 4 y Ruby. Pero bueno, parte de estos leaks salieron, pues, leaks de Soul Calibur, Marvelous Capcom Infinite y Dragon Ball Z Fighters. ¿Qué vamos a ver? De Soul Calibur 4. Pues, ¿Soul Calibur 4? Digo, Soul Calibur 6. 6, perdón, tengo dislexia. Leí IV en vez de VI.
Pero bueno, supuestamente el port de Nintendo Switch es una mentira y nunca va a salir. Nunca, jamás, jamás, a la verga, jamás. Nunca. Qué verga estaría. Oye, güey, pero, bueno, dale. Pero bueno, mencionan personajes que van a aparecer, en esta iteración de Soul Calibur. Los cuales son Killik, Shangwa y Maxi, quien es aparentemente ahora no ambiguamente homosexual. Así es, eso es lo que dice. Maxi es gay. ¿De dónde sacaste esa información, güey? De Shoryuken. No mamen. Por eso escuchen el Saltica, mejor no se meta a Shoryuken y a Ivan Hoffman. Eso es así como que la información más obvia del mundo, güey. Van a salir los tres héroes de Soul Calibur, güey. Son como todas las noticias antes de la PlayStation Experience, siempre, güey, así. Sí. Va a salir un nuevo juego de ¿cómo se llama? De algo, de lo que sea. De algo así, ¿no? Va a salir Nico 2. Va a salir un Uncharted. Va a salir algo de God of War. Va a salir algo de God of War. Así, ¿no? Y pendejadas. La mamada esa del número 17 también, güey. Ese mono ya está hecho. Ya sabemos todos que lo van a sacar, güey. Eso es obvio, güey. Pinche jale para hacer acá Cell Shading, ¿tú crees que lo van a desperdiciar nada más? Claro que no, güey, que no mamen. ¿Qué más? Pero continuando con el roster de Soul Calibur: Siegfried, Nightmare, Taki, Talin, Ivy, Cassandra, Astaroth. Nunca pensé que fueran a meter a Taki y a Ivy, ¿eh? Puro mono obvio, ¿no? Puro pinche mono obvio. Pero se supone que es un remake, reboot del 1. No, sí. Pero pues pueden hacer los reboots del 1 y el 2, ya que sea todo junto, güey. Y Link, sí, y Spawn, es que y no se sabe. Lo que no se sabe es si va a ser un como un pasaje por cada uno de los juegos, o uno o un reboot tal cual, que yo creo que sería más un pasaje. Es un retcon. Ya no le puedes pedir a la gente que se... Siento que es la 98 del Soul Calibur. Ese es el Calibur 3. Sierra 52, o como le llaman a esta cosa. Oye, no, yo lo que creo es que ya no le puedes pedir a la gente. Cuando Link perdió, güey, con ganan. Es que ya no le puedes pedir a la gente, güey, que en el siguiente Soul Calibur salga Ivy, güey. Tiene que salir Ivy en este. Es que tuvieron que hacer este retcon porque en Soul Calibur PSP, Lizardman mata a Kratos y absorbe sus poderes. ¿Qué tiene que ver eso? Tú eres el único que está traumado con eso. Sí, la encula de hacer que Kratos muerto. Sí, güey, te traba esa mamada, güey. No, sí, es que no digas mentiras, Sebastián. No puede estar muerto. La razón tiene otro juego. La razón que por la que hacen un retcon o reboot en un juego de peleas es para empezar de nuevo y meter personajes como se les hincha. No es porque la historia se ha ido por un lado. La historia de los juegos de pelea está culera, gente. Exacto. Claro que no, todas. Kratos, es genial. No, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué en realidad van a hacer ese retcon? Es lanzar la marca. Porque el Soul Calibur 5 estuvo bien culero, güey. No, desaparece. Dime quién jugó esa madre, güey. Yo. Pues sí, güey, pero ustedes juegan lo que sea, güey. Yo soy Hongo, no, yo juego Fighting Layer y le digo a Zeta para sentirme especial. No lo digo por mí, pero lo digo por el mainstream. ¿Qué pasó de verga? ¿Qué risa, güey? No, oye, güey. Me juega con Lee del culo y ya todos les quiere hacer caos. Ya, cabrón, calmado, pinche Svetlana, güey. Estamos empezando acá, pinche año, tranquilo. Oye, hay que empezar bien. Oye, pero es que la marca. Es que fuera de pedo, sí, Soul Calibur 5 fue un fail, güey. Un fail, güey. De hecho, desde el 3 ya no se levanta. Desde el 3 ya no se levanta. El 4 hizo ruido gracias a Darth Vader y el ruido. Tú lo acabas de decir. Pero Pato en el 5 salía Ezio Tornatore de la Eso nomás, eso fue el último clavo en el ataúd, fue el último lavadore. No, clavo en el ataúd de una franquicia. ¿Cómo se llama? A nadie le importó esa madre, güey. No, o sea, los personajes invitados es lo de menos. O sea, sí. El pedo es el gameplay y el pedo es que ya además la saga ya estaba cansada, güey. También estás hablando que salieron 6 juegos en menos de ¿qué te gusta?
10 años, 11 años. Bueno, esa madre es del 99, el Soul Calibur, y el otro es del 95. ¿Cuándo? No, pero el Soul Calibur 1 al Soul Calibur 5, ¿cuántos años pasaron, güey? Pues 99. ¿Hasta el 2012? ¿2013? ¿2006? No. No, 2000, no, 2000, no, no, no. 2003, salió 2012. Salía un juego cada 4, 3, 4 años, güey. Güey, se cansa, ese pedo es muy... Es que también no están contando el Soul Calibur Online Only y el Soul Calibur... Nunca existió. Fue un experimento estúpido. El Online... Está bien, mira, la gente no le puedes pedir que juegue un 7 ahorita, o un 6, no le puedes pedir a la gente que juegue una versión 6 fuera de Tekken, porque en Japón es otro pedo, ¿no? Eso es aparte. Corea, güey. Güey, Guilty Gear lo hizo. Guilty Gear no se llama 3 o Guilty Gear. Se llama Gerardo. Se llama Exarch, por lo Gerardo. Mismo, güey. Para que la gente piense que es un Guilty Gear de la marca. Tú sabes que Guilty Gear nunca se ha puesto siempre se ha puesto mamón con los nombres. ¿Qué es eso de ponerle doble Axel Core Duo? No le podía poner 3X. Nada les costaba haberle puesto 3. Sí. Pero ¿cómo le van a poner 3X? No, 3. O sea, Guilty Gear 3. O sea, no tienes ni por qué ponerle. Pues es que no existe Guilty Gear 2. Existe Guilty Gear 2X. Sí existe. Pero es. Así tal cual se llama 2. Sí, es Guilty el Overture. Es el Overture. Guilty Gear 2. Pero no se llama 2. Se llama 2. Se llama X por el mame de que el Guilty Gear X es el que empezó todo ese pedo, güey. Pero bien le puedes poner 3 y ya te quitas de pedo. Sí. O sea, ¿tú crees que por vender 1,000,000 no le van a quitar una puta X, güey? Qué vergüenza, se llama 2. Sí, güey. Se llama 2, señor. Me voy a mutear a la verga ya. De lo por que eso quiero. Te digo, sí, o sea, sí. A la gente no le puedes vender un Guilty Gear 3, no le puedes vender un que te gusta Marvel vs. Capcom, ahí está también el pinche ejemplo, güey. No le pusieron Marvel 4. Esa madre y lo seguimos entendiendo porque pues no lo es ponen. Es el último de todas formas. Mira, oye, pero ¿qué el Overture no es el que es de aventura? El que es sí, pero es Guilty Gear 2. O sea, esa sí, madre no, sí se llama 2. Sí, güey, o sea, es lo que te digo, sí. O sea, y lo peor es que está dentro del canon. Imagínate, todo. Imagínate Alexis, güey. Chavo, güey, que acaba de truncar el Conalep. 16 años, güey, le quiere entrar a los juegos de peleas, güey. Se lo madrearon en la King of Fighters 2002 Plus, güey. Quiere entrarle a este nuevo género, güey. Ve Soul Calibur 6, ¿tú crees que le va a entrar, güey? No. Güey, truncó el Kona, güey. ¿Tú crees que le va a entrar a esa madre, güey? O sea, tiene que empezar de cero, güey. No le puedes pedir a Alexis que le entre al 6. Le puede entrar a uno nuevo. Soul Calibur de cero. O sea, que es el 6. Es el 6, güey. Sí, es el 6. Que le vaya al Gran Theft Auto, güey, con las maquinitas que andan por ahí. Está bien, güey, retcon a todo, güey, a la verga, está bien. No pasa nada. Mientras haya mejoras, al fin y al cabo es lo importante. Está bien, porque aquí mencionan que va a seguir tirando el juego, entonces con eso tengo. Siempre habrá gente que se queje, ay, pero la historia, ¿por qué se quedó acá? No nos han contado la historia de Ivy. Machos pendejos, güey. Ya se las contaron como 1,000 veces. Que juegan Mario Bros, güey. Ivy nomás está ahí para poner una vieja encuerada y ya, hombre, no mames. No, pero es hija del diablo y Cervantes, ya. Ay, no mames. O sea, el Cervantes es gay. Es puto, es puto también, entonces, Cervantes, no mames. Entonces, jotísimo. Tiene un pito. Ok. Eso. Lo más importante, ¿no? A ver. ¿No? Sí, no, es trapón. Es lo de hoy, güey. Si no tienen ese, nadie. No vende, güey. Te ves que es puro trapero hoy en día, güey. Puro trapero. Ese, no agarran el pinche trapeador de su casa y andan agarrando pitos. Oye, a ver, ¿qué más? Hijos de su pinche. Va a estar de DLC a Salamel y esta Amy, que supuestamente es Viola. Confirmando la teoría. Viola, güey. Esto no puede confirmar la teoría de nada, güey. Esta madre es todavía un leak. Sí. Supuesto leak, no sabemos. Licenciado. No, güey. Esa madre no. O sea, hay que esperar todavía. El Evo Japón ahí va a haber cosas, yo digo. Sí. Evo Japón. Y algún torneo. Ya hace 2 semanas, el Evo Japón, ¿eh? ¿Dónde la ves? Pues te digo, van a sonar. Ahí va a haber un chingo de noticias, eso sí va a estar padre. Ya mero. Salticast, espérense al de las 2 semanas. Sí, ya mero frisa. A ver, ¿qué más? Pero bueno, siguiendo con los leaks de Marvel vs. Capcom Infinite, que esto creo que ya lo habíamos leído, pero bueno.
Después de la adquisición de Fox, de Disney, no van a meter a personajes de los X-Men. No, güey, porque ese juego ya está hecho. No pueden acá a los tres coreanos y al japo que está haciendo el juego, no le pueden pedir que haga acá 10 personajes más, güey, cabrón. Pero bueno, supuestamente va a salir Star-Lord, Miss Marvel. Eso está chido. Azura, Lady, Jill. Y el último personaje que a lo mejor es Rashido Vergil. ¡Qué culero! ¡Qué putiza, güey! No, Vergil, ¿no? Tiene que ser Vergil. Pues sí, ¿no? Porque que lo hagan porque más... Vergil, no, sí es... y ya está hecho. Y Vergil es también es favorito, ¿no? Y Vergil es favorito del Rashido, y Rashido que chinga a su madre. Sí. Y Rashido se lo puedes meter, ¿no? Pero... Sí, pues metieron a Viper del 3 en el... Pero Viper estaba vergas, güey. O sea, no ganabas con ella, pero estaba chido, güey. Pero el que ganaba, qué suave, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Este Marín, güey, no mames. ¿Cómo se llamaba ese cabrón? El Marín. Marlin Pye. Eran Viper, sí. Aquí en México, pero aquí en México se vio un Marín con Viper. Así le decían, el Marín, y estaba Alex Pinto, estaba Regina, estaba... Ya. O sea, todos los tres. Ya. Tres Vipers, sí. Tres Vipers. Dale, pues. ¿Qué más? Ya más, también están los leaks de Dragon Ball FighterZ. Del cielo resplandece, yes. Bien cabrón. Aparentemente va a salir Broly. Asco. Y Goku obvio, normal. Sí. La gente lo pide, igual a Bardock, eso está chido. Sí, de hecho también va a salir Bardock. Pues mejor Broly y Bardock que a Goku. Y lo más seguro es que también va a estar ahí un Super Saiyan 4 porque está la rola de Dan Dan Crap. Sí. ¿Cuál? ¿De qué? Pelas, va a ser Pina Rufo. Es que desde que salió la rola esta, la de... Dan Dan Crap. La de We Gotta Power, salió al final las rolas que venían, ahí venía la de... La de Dan Dan Crap. La de GT. ¿Qué es eso? Sí, que también Raditz. Mi corazón enzurrado. A los japos también les mama también esa canción, güey. O sea... Está cabrón ese pedo, Raditz. Van a meter a Raditz y a Soldado Sabón. También lo van a meter, güey. ¿Por qué van a meter a Sabón, güey? Van a meter el mono de los pezones. Ya que metan a Rildo, güey. Ya, metan a Rildo. Al Super 17, güey. Que metan al... A Baby Vegeta, güey. No, al Ninja Púrpura, güey. Al Dr. Memelowski este que hizo... Mew, el doctor Mew, ¿no? Esa porquería, güey. No, que metan al perro presidente. Al pinche dragón Yakuza ándale, también, ¿no? Ándale, pues ya que metan aquí. O sea, si van a meter monos de Dragon Ball GT, ya, güey, que metan lo que metan sea, al robot que se muere. Que metan a Mario Castañeda haciendo combos. Order Goku, güey, pero... Digo, también es que también, ¿cuántos personajes puedes meter acá? Que digas tú que están a la altura, ¿no? De los que están ya. Mira, sale Nappa y sale Ginyu. Puedes meter lo que quieras. Pues dicen que Raditz se me hace chido. Raditz yo sí. Tenía Paike. Pues que Raditz es el hermano de Goku, güey. Está Paike. Uy, sí. Volvió a salir, güey. Sí. Pues, en realidad. Lo mataron, mierda. Lo mataron. Van a meter a los arburos de rojo y verde y azul, güey. No, o sea, Raditz es de los original Saiyans que sobrevivieron. Está chingón. No, Raditz, no lo inmediatamente. No lo invitaron a la boda, el mensaje estaba claro. Qué mamón, güey. ¿Qué más? Ya es todo. Ahí sacaban la lista de los leaks. Pues pinche leak culero, ¿eh? Mm. Perdón, Sebas, pero sí. Qué leak tan más culero. Pero esos son los leaks, ¿no? Están padres, a veces no. Oye, los leaks. Como el leak que sigue, ¿no? También. Pero bueno, ahora sabemos que Maxi es gay. Se la come, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, claro, sí, ¿no? Mi pinche día es diferente ya. En eso se resume este Salticas. Pero bueno, ya más? Eso fue todo. Ya llevamos una hora y 20 minutos. Está bien. Fíjate, y no había noticias. Oye, ¿lo de KOF? ¿Lo de KOF qué? Sí, lo de KOF. A la gente, no es por nada, pero a la gente le importa más KOF que Soul Calibur. Que te cuento. Se platica. Sí, que Maxi se la coma. Bueno. No, ellos dicen que es un país libre, que se la coma si quiere. Es de Jersey. Pero bueno, tenemos esta imagen del roster nuevo de KOF 14.
¿Y quiénes tenemos? Tenemos a Chizuru, tenemos a la mona de sumo que se me olvida su nombre. Hinako. ¿Te acuerdas por Saigado, güey? Le dio dos mangas, güey. Dos mangas, latinaco, Saigado, ¿no? Hentai, güey. O sea, Blue Mary o no sé qué es esto. Sí, es Blue Mary. Blue Mary, la mona que salió de Arabia Saudita, Oswald, otro Kyo, Hyder. Y Yubé llamada, hazme el puto favor. Yubé llamada. Mi tío Antonio, güey, ahí, güey. Desde hace como 3 días, Exkira soltó ahí un leak, se había metido a la base de datos. Pues ya ven, ¿no? ¿Cómo está el pedo? Sí, hackeó. Y se leen nombres. Entre ellos estaban Shingo, entre ellos estaban Chizuru, Hinako, Lumari y más escenarios. Ese de Yubei, Osvaldo, ¿no? Y lo de Hyder, Yubei, lo de Yubei, Hyder y Chizuru no salían ahí, salían como en interrogación. Mm. Y ya la gente, ¿no? Luego lo llenó con personajes que, pues, Chizuru sí, ¿no? De puñeta mental, personaje. Deberían haber puesto roles. Chizuru estaría bien, porque pues, la neta Chizuru pues, está chida, güey. La neta está bien pa' ahí, que son pinches. Es un personaje representativo de la franquicia. A mí se me hace bien culera, güey. Si es tan representativa, ¿por qué se murió? No, por nada, se murió bien, vergas. Yo creo que es la única persona a la que le gusta la mona esa. No, está bien, vergas, la neta. Está bien pinche marrana la culera, güey. Culerísimamente marrana. Está sucia. Ah, mira, hagan torneo a 98 y para que vean cómo está culo. Ah, a ver, sácalo. Deságanlo, hijos de la... Oye, pero... Toca la mágica, puto, y vas a ver cómo me la pelas con Honda. No, 98 no hay, 98 no hay. Bueno. La mágica. 90... La mágica, lo que no hay 98 Magic Plus, qué horror, güey. Oye, pero Yubei Yamada está bien culero. Está bien culero. Pero no, pelea con esqueleto, mamá. Pelea con esqueleto. Digo, pero es de los creadores de. Vamos a traer a Raiden, ¿no? También, entonces. Yo hubiera preferido a Raiden, a Franco Bash. Mira, pinche Sebas, está haciendo más grande la imagen para que salga el Yubei Yamada más grande. De la verga. Si mejor tú buscas una imagen de puro Yubei Yamada y la pones ahí. Sí, porque no hay, güey. A todo el mundo le vale verga Yubei Yamada, güey. Por eso. Ese personaje. No, no, así me acuerdo ese pendejo, güey, no. Tiene una donde está con todas las ladies, güey. Oye, pero Oswald sí está chido, ¿no? Sí. Oswald sí lo quiere mejor. Todo el mundo quiere a Oswald. Todo el mundo quiere a Oswald. Hasta los que no. Sí. Oswald sí está chido. Blue Mary también está chida. Chingo también está chido. Chingo aquí, pero Chingo ya va a poder lanzar llamas o va a traer un encendedor. No, eso nomás se va a caer en los cómics esos chinos, güey, donde sí puede. El Ramón dice que a todos los va a desmadrar con Yubei. No mames, pinche Ramón, güey. Pinche ridículo, güey. Lo va a jugar como a Seco. Sí, güey, ese cabrón me decía que iban a meter, decíamos que iban a meter al pinche mono ese gordo del Fatal Fury 2, güey, el que aventaba acá de madres de electricidad, pero los leaks fueron más lejos. ¿Chen Sin San, güey? Sí, los leaks fueron más lejos y pusieron, güey, estaba culero ese, pero está más culero Yubei Yamada, güey, no mames. Está culero los dos, pero... es más, güey, hubieran puesto al Broly de Art of Fighting 3, güey, de una vez. ¿Cuál, güey? Güey, pero... Le gana el editor y al... Ya, pues ya, güey, ya... Mira, ya viene también Evo Japón, es donde va a haber el anuncio de esa madre. A ver, de hecho, van a anunciar 2 personajes del KOF 14 en Evo Japón. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta si esto es verdad o si esto es una mentira. Yubei Yamada, que sí Yubei Yamada, no a la verga. ¿Cuánto a que sí va a estar Yubei Yamada ahí, güey? Sí, sí va a estar, güey. Yo también estoy segurísimo sí que va a estar ese culero, güey. Qué culero. O va a estar Doc King, güey. Oh, sí. Prefiero. Pues mira, Doc King no está tan culero, güey. Ya lo han metido. A mí nunca me ha gustado, pero la gente lo ama. A mí tampoco, pero no está tan culero, güey. El patito, güey. Porque tiene pechán, güey. Además, mira, la neta, si tú lees entrevistas de los que hacen KOF antes de la 11 para atrás, güey. Siempre quisieron meter al pinche Doc King, güey. Hasta la buena. Pues que les gusta, güey. Salen casi todos los Fatal Fury, güey. Y a esos güeyes, a los que hicieron esa madre, les gusta, güey. La neta, güey, que pongan a Lorenzo Sangre, güey. A Lorenzo Llamas, güey. Lorenzo Sangre, güey. Estaba bien vergas, güey. Y su escenario con toros, güey. Con toros atrás.
con toros atrás, güey. Y que su super tenga que ver algo con los toros, ¿no? A huevo, güey, una pamplona, como el changuito. Te di una cornada en la ingle, ¿no? Para que te mueras, güey. Ahí. No, te voy a dar un perro. Como el changuito de ¿cómo se llama este juego, hongo? De peleas que era como Dragon Quest, pero era Kabuki Clash. Salió un changuito, güey, que tiraba una estampilla chiquita, pero tiró una de toritos, güey. Por esos años. Qué cabrón, güey, no mames. ¿Qué más? Una estampilla de toritos, güey. ¿Qué más? Estaría verga, güey. No, ya vámonos. Ya estaba tu mamá, Sol Calibur, ahora sí, ¿verdad? Nada más que eras tu mamá de Maxis, eso venías, güey. Una hora y media para decir. El del internet, güey. Hasta me hizo menos, hasta hizo menos la noticia de King of Fighter, México. Se me olvidó. Mira, pone hasta el pato, güey, chinga tu madre. Ya, unos días, no quiero nada. Voten por dos. Oye, ¿qué más? Bueno, ya, despedidas. Bueno, si quieres me voy al mame, güey, pero acaban de nerfear a Mercy. el Young Rod ya no hace daño. Bueno, pues pueden buscarnos ahí en todos los podcasts de Overdrive Media, como siempre, ya saben. Y pues en el Twitter, @decarsit, ahí estamos. Muy bien. Corre a ti, ¿dónde te encuentran? ¿A mí? Sí. Estoy cortado, perdón, ustedes. Me quedé pensando en lo de Maxi. Era muy importante para hoy. El choque emocional. No mames. Sí, pues, se la come toda, dije. Se va a tener que hacer para un lado el pinche racimo, güey. Como con. Me pueden encontrar en @ los inmamables. En @ corealan, corealan con doble L. No va a haber podcast de los inmamables hasta el 18. Estoy de vacaciones, culeros. La neta ya estuvo, mierdas. No me dan el suficiente dinero en el Patreon como para estar jalando cada semana, bien. Se la come también ese pendejo. Y también el pinche Hugo Presas, que está chingando que hablemos de sus papás, los pinches boybands y Menudo y esos cabrones que le gusta mover a veces. ¿Qué más? Pues nada, que ya regresamos. Pinche año nuevo, trajo un chingo de noticias bien mierdas, pero haremos lo posible para que la semana que entra se diviertan, se entretengan y vean por qué chingados a veces el Seba se pasa de vergas con sus noticias sobre trapos. Y qué bueno que regresó el Beige, para hablarnos de Overwatch. Es homosexual. Es un homosexual. Oye, pero no, ¿qué más? Como mujer. Oye, como ¿qué más? Elvis. Pues nada. Oye, va a haber torneo. Díganles del torneo, güey. Sí, Gongo, pues, ¿qué onda con el torneo? ¿Torneo de qué? Estamos preparando un torneo de. Estamos preparando un torneo de King of Fighters 2002 Steam Edition, que pues es el King of Fighters más popular, al menos en nuestro país. Mames, el bueno es el por Fight, que chingada, man. No está en Steam. Al menos en nuestro país, y pues se pueden ir inscribiendo próximamente. Vamos a sacar ahí un post para que se vayan inscribiendo, nos pasen sus IDs de Steam. Y pues vamos a ir preparando ahí los pools. Y el necio dijo que él iba a hacer los esas madres. Que Lo voy a meter. Yo voy a encargarme el. Voy a hacer en Smash GG. Exacto. Porque hay torneos a nivel nacional que no lo hacen. Que usted echa launch. Yo. Verga. Qué verga. Entonces, qué verga, lo único que necesitan pues es comprar el Steam Edition. Que costaba $50 la semana pasada. Normalmente anda saliendo como en $100 o $120, no cuesta nada esa madre. Cuesta menos que son Pantry. Y pues y de hecho, ya empezamos el año bien. Y está infinitamente mejor que esa chingadera, pero bueno. No. Pues ahí nomás bájenlo, o sea, cómprenlo y pues vamos a anunciar cuándo va a comenzar el torneo, ¿no? Obviamente vamos a tener que hacer finales, o sea, digo, los pools, no sé, un día a la semana, y estar revisando quién gana y cosas así, ¿no? Entonces, para que se pongan atentos a las reglas, y pues ahí va a estar. Muy bien, necio. Ahí me pueden encontrar en Twitter como @AdrianKirarte, me pueden encontrar en Twitch y en YouTube como ElNecioFGS, al igual que en Facebook. Muy bien. Brochas, ahí sigues. Sí. ¿Dónde te encuentras la gente? Sí. En Overwatch casi siempre estoy, güey. Ya da tu usuario de PlayStation para que jueguen contigo. Ya basta, es el otro, güey. Que quede claro, güey, que el Bridge, güey, está tan traumado
con Overwatch, que pagó otro año de plus, güey. No sé de dónde sacó el dinero, no quiero saber, güey. Es bueno que no sepas, güey, porque cosas malas le pasan a la gente, güey. Pueden... Eso no sé si sonó, eso no sé si sonó bien gay o... No sé, güey. Sonó bien maxi, güey. Sí, güey. Ya viste, güey, voy a ser el próximo personaje en Soul Calibur. Culero, no se metan con Maxi a la verga, ¿eh? Okay. No lo metemos con él, respetamos su sexualidad. Yo no me meto con Maxi, si no me la va a querer, bueno, vale. Ok. Ay, yo soy Bridge, señores, en este canal de YouTube, ahí pueden buscar videos. Ya. Yeah. Ok, perfecto. Yo soy Bridge. Pero a mí me pueden encontrar... Yusefo. Sí. Twitter como arroba editor-sebas, o mi página de Facebook, Sebas el Editor, o mi Twitch, Editor Sebas. Eso fue el Sálticas. Gracias por escucharnos y los vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Pepe. Sus. Chas. Alex Boom. Gracias por acompañarnos una vez más en el Sálticas. Recuerda que nos puedes encontrar en iVoox y iTunes como Sálticas de Overdrive Media. Y para más información puedes seguir nuestra cuenta de Twitter @elsalticas o nuestra página de Facebook.